No hay nada mejor que las empanadas estén bien jugosas, así que hoy te voy a mostrar cómo las hago yo. Lo primero que vamos a hacer es calentar bien una cacerola o donde la hagamos y vamos a sellar la carne con un poco de manteca. Todo esto es fuego máximo. Yo estoy usando osobuco, podés usar la carne que quieras. Una vez que esté bien dorado por todas partes, vamos a retirar la carne y lo que vamos a hacer es cocinar las verduras. En este caso estoy usando cebolla y morrón. No lo cortes tan chiquito porque en la cocción tan larga se van a desintegrar. Después le puse condimentos, le puse ajo en polvo, pimentón ahumado, comino y sal. Y por último ponemos la carne y 2 tazas de caldo. A esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar durante 2 horas. Esas 2 horas claramente las cocinamos a fuego mínimo. Y listo, así salen, mirá lo que es, lo podés desmenuzar con la mano, solo que estaba caliente y yo lo hice con 2 tenedores porque no quería esperar a que se enfríe. Y miren cómo queda la carne, súper desmechada, riquísima, queda todo muy jugoso. Le puse cebolla de verdeo, huevo duro y acá también le podés poner aceitunas, papa hervida, si sos una persona del mal le podés poner pasas de uva, lo que vos quieras, porque es tu empanada, así que vos ponele lo que te guste. Y bueno, después lo rellenamos, así como te mostré con esa técnica. Cuando las empanadas son muy jugosas, está buenísimo hacerlo porque si no se te escapa todo. No sé si viste que sellé primero las puntas y después rellené la empanada. Y bueno, obviamente que las hacemos fritas porque si la vamos a hacer, la hacemos bien.